viernes 5 de noviembre y sábado 6 de noviembre se disputaron en el Hipódromo Costero de Del Mar, ubicado en San Diego, California, la edición número 38 de las Breeders' Cup. Nuevamente tuvimos la presencia del público que nos acompañó en estos dos días de espectaculares carreras. A continuación, en Breeders' Cup en español, conocemos a los 14 campeones de este año 2021 en las Breeders' Cup. Todos en sus puestos. ¡Partida! Salieron los competidores a luchar por la victoria. Por fuera, One Timer, Twilight Gleaming, con Irado Ortiz está dominando, vuela Hierarchy por dentro y hace lo propio Go Bears Go, pero se los está trayendo la máquina, Irado Ortiz Jr. hasta la meta, Twilight Gleaming. Y los 1000 metros de la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint fueron para Twilight Gleaming, con la conducción de Irad Ortiz. El pensionista de Wesley Ward dejó en el segundo lugar a Go Beast Go, en el tercero Coffee Maker, cuarto lugar para The Remain, en el quinto la favorita Averly Jane. Breeders' Cup Juvenile Phillies, partida, se fue de manos al momento de ordenarse la partida. Hidden Connection, con gran velocidad, decidida a buscar la primera posición. Estamos frente a una campeona en ciernes, Eco Zulu. Fácil la victoria con el de Dominicana, Joel Rosario. Y la ganadora fue Eco Zulu, la hija de Gunrunner, que demoró en cubrir el recorrido en 1 minuto 42 segundos y 24 centésimas la pupila de Steve Asmussen. Joel Rosario, el dominicano, guió la rienda de la ganadora, que dejó en el segundo lugar a Juju's Map, tercera Tarabi, cuarta Hidden Connection, en el quinto Sequist. Quiero que todo felicitarte, qué historia de Eco Zulu. Sí, muchas gracias. Y nada, llevo mucha velocidad y bueno, demostró que era la mejor de la carrera. Y bueno, pero siempre hay que demostrar que la mejor, Joel. Pero las carreras siempre hay que correrlas. Quizás en el papel el que puede ver que una yegua tiene la primera chance, quizás para ti piensas que es la fija, pero hay que correr. Exactamente así es, ¿no? La yegua demostró, salió de ahí súper rápido, se mantuvo los rastros finales. No fueron súper rápidos, uh-huh. Pero fueron los rastros finales. ¿Qué te parece el grito del público, del fanático, que tiene esa relación tan buena contigo, Joel? Sí, no, gracias siempre a los fanáticos aquí, a Del Mar, en San Diego, que yo empecé cuando me vine de San Juanito, y eso sí que la gente me da un apoyo también, así que le doy las gracias a ellos, todas en sus puestos. Partida, salieron las competidoras. Ataca por la parte exterior de la pista con mucha fuerza Hello You con John Velázquez, y viene volando Hori por la parte exterior, hace lo propio Pizza Bianca con José Ortiz. Pizza Bianca se lleva la victoria, la de Cristad Clemon. Y los 1600 metros del Breeders' Cup Juvenile Phillies Turf fueron para Pizza Bianca, con la conducción de José Luis Ortiz y la preparación de Christopher Clement, que gana su primera Breeders' Cup. Deja en el segundo lugar a Mara Bat, en el tercero Hottie, el cuarto para la puntera Cachet y en el quinto Hello You. 1 minuto 36 segundos 8 centésimas el tiempo impuesto por Pizza Bianca. Sí, la carrera se fue buen cero para mí, venía de atrás y encontré todos los espacios y tenía caballo también, que es lo importante, tener caballo. Y sí, como tú dices, ayer fue lo del caballo, lo de Jack Christopher, estaba un poco triste, pero así son las carreras de caballo y eso pasa. Lo más importante es que el caballo está bien y que va a regresar, que es algo bien mínimo. No, que gracias a todos y siempre el apoyo, que siempre lo siento, así sea de todos los países de Latinoamérica, Chile, de Panamá, de Puerto Rico, Venezuela, todo. Pero ustedes sí tienen México, tienen una afición, la afición latina es excepcional y que sigan apoyándonos, que aquí estamos representando.
partida. Salieron los competidores a luchar por la victoria. Giant Game se le viene encima. Corniche hace lo propio por dentro. Papacat domina Corniche. Papacat busca ahora hacia las líneas exteriores, pero domina Corniche. El de Bad Buffer se asegura el triunfo en las Breeders' Cup Juvenile. Y de punta a punta se les vino el defensor del Speedway Stable, el hijo de Quality Road. Hablamos de Corniche con la conducción de Mike Smith bajo el arero de Bob Buffer para relegar al segundo puesto a Papa Cap. Tercero, Giant Game. Cuarto lugar para Command and Performance. En el quinto, Obiad Class. 1 minuto 42 segundos 50 centésimas el tiempo impuesto por el ganador. Quebró muy bueno y estaba dando fácil y corría así, no, man. Y me volvieron nomás poquito, at the very end, I asked just a little bit, pero muy, muy, muy bueno caballo. Me sorprendiste, muy buen español. Gracias. Felicidades. Todos listos, partida, a luchar por la victoria. Croxton Street ha pasado a la entrada de la recta final al primer puesto. Croxton Street está dominando, corre con fuerzas. Lo que era lo más fijo del día. Mother Games está sobrado de agrupación. Este no tiene rivales. Al final Tis de Bon se mete en el segundo lugar. Y la última Breeders' Cup de día viernes fue el Breeders' Cup Juvenile Turf. La victoria con el 1 en el mandil para el europeo Mother Games, el hijo de Dubawi, con la conducción de William Buick y los colores de Godolphin. Deja en el segundo lugar a Tis de Bon. Tercero llegó Mackinon. Cuarto puesto para Grafton Street. Y en el quinto, Dakota Gold. Demoró 1 minuto 34 segundos 72 centésimas en pasar la milla el pupilo de Charles Appleby. The race was, but beforehand, that was obviously, the horse was scratches in the gate and got scratched, and they opened my horse's gate. So my horse jumped out before the race, and he managed to deal with that quite well, and he's got a good mentality, and he managed to relax even before the race, and then obviously in the race he jumped a little bit slow from the gate, but he got a good position on the inside, and he had a nice run through, and it was a very good win. He got a good kick in the stretch. Great job. Thank you very much. Ya se han apagado las luces del hipódromo de Del Mar. Finalizó el viernes de las Estrellas del Futuro, que nos dejó grandes ganadores, inclusive a Corniche en la Breeders' Cup Juvenil. Continúa todo esto día sábado a través de la Breeders' Cup. Continuamos con las imágenes. Rescate en español, partida. Salieron las competidoras a luchar por la victoria. Min se viene cargando hacia afuera, molestando, y hace sí por la parte exterior con Víctor Espinosa. Sí, ha pasado a liquidar la Breeders' Cup William Mersbrink con Víctor Espinosa. Y dejando correr a las punteras, sí. La hija de Elusive Quality se quedó con los 1.400 metros del Breeders' Cup Filly and Mare Spring en tiempo de 1 minuto 21 segundos con la conducción de Víctor Espinosa. La pupila de Michael McCarthy dejó en el segundo lugar a Edgeway. En el tercero, la favorita Gamín. Cuarto, Bella Sofía. El quinto y último para Pro Emma. Pues bien, mira. ¿Qué más te puedo decir? Ganamos. Qué padre la yegua. ¿Ah? No, sí. Ha sido una excelente yegua, de que he estado con ella por mucho tiempo. He seguido por todos lados porque yo soy profesional siempre. Tengo para el futuro, para lo que viene el futuro. Para eso, las carreras de diario, pues sí, es para agarrar condición y no perder el tiempo, ¿verdad? Claro. Estar enfocado. Pero es altas.
de ganar en las carreras. La señal de Hípica TV, partida. Salieron los competidores. Golden Paul, un cuerpo al frente. Liu Tianen Dan viene a presionar desde el segundo. Golden Paul con Irat Ortiz Jr. no dejó mover a nadie. Se acabó esta competencia con fácil victoria para el de Puerto Rico. Con Golden Paul. Y el año pasado venía de ganar la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint y este año se queda con la Turf Sprint Golden Paul. El hijo de Andy Moe, con la conducción de Irad Ortiz, el pupilo de Wesley Ward, cubrió en 55 segundos 22 centésimas los 1000 metros. Deja en el segundo lugar a Lieutenant Dan, en el tercero Charles Bain Mia, cuarto Emirati Anna y en el quinto lugar a Case of You. Partida, salieron los competidores a luchar por la victoria. Gallardamente, Life is Good toma ventaja, es superior, tiene clase y la está demostrando el pupilo de Tag Pletcher, que corre para los colores del Wingstar Farm. No puede perder la Breeders' Cup Dirt Mile. De punta a punta, fácil, cómoda y contundente, la victoria del cuasi invicto, el hijo de Instomichev. Hablamos de Life is Good, con la conducción de Irad Ortiz y los colores del Winston Farr, el pupilo de Todd Pletcher. Dejó en el segundo lugar a Ginobili, en el tercero quedó Racing Vengeance, cuarto puesto para A-Rings, en el quinto Silver Stay, 1 minuto 34 segundos 12 centésimas, el tiempo impuesto para la milla por arena. Bueno, más que agradecido con Papito Dios, realmente, ¿qué más te puedo decir? Excelente caballo, gracias a los dueños del trabajo por darme la oportunidad de montar esta clase de caballo. Yo tengo un poquito el desarrollo de esta carrera, ¿fue fácil para...? Bueno, las carreras de abajo se ven fáciles, pero no lo son. El caballo va a ser fácil de la manera que el caballo corre, es un caballo que tiene una velocidad tremenda, tiene talento, el caballo mantiene, aguanta la velocidad, la pilla completa, está recorriendo y está recorriendo nunca. Nunca slow down, nunca se cogió un break en la carrera y lo hace muy fácil. En sus puestos partida salieron las competidoras a luchar por la victoria. Going. Ha pasado Warlike Goodes por fuera. Lot por dentro sigue insistiendo. Y vuela My Sister Nat por la parte exterior de la pista. Entre ellas Lot Only You. Lot Only You. Inmensa. A liquidar la japonesa. Y en su primera actuación fuera de Asia, Love's Only You, la hija de Deep Impact, se quedó con los 2.200 metros del Breeders' Cup Filly and Mare Turf con la conducción de el jinete japonés Yuga Kawada. La pupila de Yoshito Yahadi dejó en el segundo lugar a My Sister Nat, en el tercero Warlike Goodes, cuarto puesto para Love, en el quinto Autaria, 2 minutos 13 segundos 87 centésimas, el tiempo impuesto por la triunfadora. Breeders' Cup Sprint partida, salieron los competidores a luchar por la victoria. Por fuera, Dr. Siebel ha pasado a tomar el primer puesto. Trata de atropellar por la parte exterior de la pista Loa West, pero el conducido por Fabián Pratt toma ventaja. Ataca con fuerza Loa West por fuera, lo liquidó. Y en la misma raya Aloha West, con los colores de Eclipse Sorbet, casó a el puntero Dr. Shivel. En el tercero quedó Farrow Will C, cuarto puesto para Special Reserve, en el quinto Matera Sky, 1 minuto 8 segundos 49 centésimas el tiempo impuesto para los 6 burlones, los 1200 metros que impuso el hijo de Hans Pan. Gracias a Dios, se sintió la carrera bien, parecía que el futuro se hacía inalcanzable y venía en el último metro luchando y en la vera donde se ganan las carreras. Sí, pero yo sabía que mi caballo venía en buen tren en el último 100 metros y gracias a Dios alcanzamos a pillar.
todos en sus puestos, partida. Es la Breeders' Cup Mile. Rápidamente por la parte interna de la pista, Smooth Light Stride a luchar con Blowout. Entran en la recta final. Smooth Light Stride está crecido. Ataca Space Blues por la parte exterior de la pista. Space Blue viene emparejando. El del Godolphin ha aplazado claramente al primer puesto. Trata de reaccionar por dentro. Smooth Light Stride les ganó Space Blues. Y la milla en drama se fue para Europa. Space Blues, el hijo de Dubowie, con los colores de Godolphin, la conducción de William Buick y la preparación de Charlie Appleby, dejó en el segundo lugar a Smooth Like Straight, en el tercero el brasileño Ibarra, cuarto puesto para Raging Bull, en el quinto Got Stormy, cubrió el recorrido de 1600 metros en 1:34 con una centésima. Breeders' Cup Distaff por Hípica TV, partida. Salieron las competidoras a luchar por la victoria. Está dominando la japonesa Maladad y Royal Flat corre con fuerzas. Maladad por dentro, Royal Flat por el centro y Marshall Lorraine intenta dominar. Royal Flat por la parte interna, Marshall Lorraine por fuera y al final Claire ganó. Marsh Lorraine. Y en llegada de foto, la Breeders' Cup Distaff temporada 2021 fue para la invasora japonesa Marsh Lorraine, con la conducción de Ossie Murphy, la pupila de Yoshito Yagaji. Deja en el segundo lugar a Damba Road, en el tercero Maratat, cuarto Clarier, en el quinto Royal Flag, 1:47.67 el tiempo impuesto por la triunfadora. ¡Partida! Salieron los competidores a luchar por la victoria. Entran en la recta final por la parte exterior. Ha pasado Brun con Irat Ortiz Jr. Atropella por la parte exterior de la pista el ejemplar número 13, el número Gufo. Gufo, Givir, pasó Givir. Y los 2400 metros de la Longines Breeders' Cup Turf se fueron para Europa con el triunfo de Givir, defensor del Godolphin, que dejó en el segundo lugar a Broom, en el tercero Teuna, cuarto puesto para Japan, en el quinto el americano Channel Maker, tiempo para el recorrido de 2:25.90, William Buick y Charlie Appleby, la dupla ganadora. This year, amazing weekend. Could never have imagined that, you know. I knew I had good rides, but you know, you need a lot of luck and you need special horses. And listen, you know, I've been coming to the Breeders' Cup for many years, and I had many opportunities, and I had many times where it didn't go my way. So I understand how hard it is, and you know, I can't tell you how much I appreciate this year. Good job. Thank you very much. Se dio la partida en las Breeders' Cup Classic. Rápidamente a tomar la delantera Nix Go por centro de pista. Está Nix Go adelante. Insiste Hack Rock Charlie por dentro. Trata de acercarse Essential Quality desde el tercero junto a Medina Spirit. Pero el conducido por el mes dominicano está sobrado de agrupación. Nix Go demostrando que es el mejor. Y de punta a punta en fácil y cómodo accionar, se quedó con la victoria el Rocío, hijo de Painter. Nix Go, con la conducción de Joel Rosario y la preparación de Brad Cox, el defensor del Korea Racing Authority, dejó en el segundo lugar a Medina Spirit, en el tercero el favorito Essential Quality, cuarto lugar para Hot Rock Charlie, en el quinto Stiletto Boy. Bueno, gracias a Dios y el caballo punta a punta como lo hace siempre, como le digo, un caballo súper rápido y se mantiene siempre. ¿Dudaste en algún momento de que el caballo a lo mejor no iba a llegar con esa misma fuerza o con misma fuerza, digo, o siempre fue relajado en un viaje para ti? No, el caballo iba bien relajado y lo ocasional iba, creo que rápido, pero el caballo iba mucho a un caballo muy natural, rápido y tremendo. Dos Breeders' Cup este año, dos Breeders' Cup con ese caballo, el año pasado en Chile y ahora acá. Gracias a Dios y gracias a los dueños que siempre nos dan la oportunidad. Como siempre, saludo para el dominicano y toda la gente hispana que nos está viendo en vivo en directo a través de Canal Hípica y Breeders' Cup en español. Claro, saludos a toda mi gente de Dominicana, a la gente que nos sigue de Chile y todos los latinos que nos apoyan en lo que es la hípica. Le damos siempre la gracia y siguen apoyándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Y así estamos llegando a la cobertura de Breeders' Cup en lo que fue esta la edición número 38. Nos reencontraremos el próximo año desde Kineland, gran victoria de Knicks Go. Nos vemos el próximo año en Lexington, Kentucky.